Si bien durante la campaña electoral Lenín Moreno habló de diálogo, cirugía mayor a la corrupción y una agenda social, el tema que ha marcado estos 100 días de su relación con Alianza País y los vientos de ruptura. Su discurso cambió sobre todo con el vicepresidente Jorge Glass. Durante la campaña, Lenín Moreno lo defendió frente a las presuntas vinculaciones en casos de corrupción como Odebrecht. Escuchemos. El ingeniero Jorge Glass tomó decisiones el momento en que se construyó, se reconstruyó la refinería, repotenció la refinería, el momento en que se construyó las hidroeléctricas, claro que él tomó las decisiones. No faltaba más, esa era su obligación y esa era su tarea. Pero luego de que Glass rompiera relaciones con el presidente, le retirara las funciones y se hicieran públicos los audios sobre el caso Odebrecht, Moreno dijo: lastimosamente, ingeniero Jorge Glass, lastimosamente el dedo apunta cada vez más hacia usted. Con el expresidente Correa, el primer mandatario mantenía una relación políticamente correcta. Él me ha comentado que se va a Bélgica porque le debe 10 años. A su esposa y a sus hijos. Sin embargo, luego de tomar algunas decisiones como dialogar con los sectores de oposición, dejar sin funciones a Jorge Glass y mostrar las cifras del endeudamiento, Correa se dedicó a hacerle oposición y Moreno le respondió. Yo no soy como otros que andan extrañando la presidencia. Yo no. Yo nunca quise ser presidente. Si estoy acá, es porque me lo pidieron. A partir de este momento hay un constante enfrentamiento entre Correa y Moreno, básicamente a través de las redes sociales. Pero estas discrepancias llegan hasta el movimiento político que los cobija. Moreno dijo en campaña: todos vamos a trabajar por nuestro querido, amado, histórico Ecuador. Luego de que Rafael Correa saliera del país, Moreno dio un duro golpe a la militancia del oficialismo, confirmando que ahora se respiran vientos de libertad. De a poco, toda la gente va a ir abandonando su comportamiento viejuno y va a empezar a respirar verdaderamente esta libertad nueva. Parece que el presidente Lenín Moreno va cambiando de discurso sobre lo que era la Revolución Ciudadana o quizás lo está redefiniendo. Sin duda, un tema que vale para el análisis. Carlos.